Noticieros. Rancherita del Aire. Un niño de 3 años de edad falleció ahogado en una alberca durante una fiesta familiar realizada en una quinta al norte de Eagle Pass. Este caso es investigado por detectives del departamento del sheriff. Sobre esto informa el jefe de diputados, Roberto de León. Recibimos una llamada alrededor de las 9:50 de la noche ayer en referente de que un niño lo encontraron en una alberca, ¿verdad? Y estaban tratando de darle los primeros auxilios. Llegaron ahí los oficiales, llegaron la ambulancia, lo transportaron al hospital, al niño de 3 años, y desafortunadamente falleció. Esto pasó en una quinta en el lado sur del condado. Ahorita está en el proceso los investigadores investigando este caso, agarrando toda la información necesaria. Se le manda el caso al fiscal, Roberto Cerna, para que revise todos los datos. ¿Por si acaso hubo un descuido? Puede haber un descuido, nomás queremos estar seguro que fue un accidente, ¿verdad? Y el que toma la decisión, pues es Roberto Cerna. ¿Hay videos? ¿Dónde se encontraban los padres en ese momento? No sabré decirlo, ahorita está bajo investigación. Todo eso se está investigando. ¿Hay videos? ¿Hay una cámara de vigilancia? Ahorita están los investigadores en ese momento agarrando toda la información necesaria, ¿verdad? Si había cámaras, cuánta gente había ahí, están investigando, están agarrando información de todas las personas que estaban ahí. La información que tengo ahorita en estos momentos es lo que los acabo de dar. Pero era una fiesta familiar. Era una fiesta familiar, así es. ¿De haber responsabilidad, quien la determine, negligencia, podría caer esto, che? Dependiendo de la información que agarremos, ¿verdad? Dependiendo de los de la información que agarren los investigadores, sí puede caer en negligencia o puede ser solamente un accidente, ¿verdad? No queremos decir que para dónde se va a ir la investigación, vamos a esperar a los resultados. Gracias. Noticieros Rancherita del Aire.